Inecuaciones. Voy a hacer esta inecuación. ¿Qué pasa? Vamos a hacer la tablita que usted hizo ayer. ¿Cómo era la tablita? ¿Cómo era? ¿Sí? Para que un... A ver, te lo voy a hacer como a mí me lo explicaron. Para que un producto sea mayor que cero, tiene que ocurrir que los dos factores sean mayores que cero, porque es más por más, te da positivo, o que los dos factores sean menores que cero. Esto sería I, O. Ahora, si x menos 2 es mayor que 0, x es mayor que 2. Y si x más 3 es mayor que 0, x es mayor que menos 3. Y de aquí sale que x tiene que ser menor que 2. Y de aquí tiene que salir que x es menor que menos 3. ¿Vale? I, O. ¿Qué números cumplen que son a la vez mayores que 2 y mayores que menos 3? Mayores que 2 y mayores que menos 3 son desde el 2 en adelante. Desde 2 hasta infinito. Y que sean menores que 2 y menores que menos 3 son desde aquí para acá. ¿Vale? ¿Y esto cuánto da? La solución es desde menos infinito hasta menos 3, unión, abierto porque no es igual. Ya está. Sí. Pues habría que poner esto cerrado. Esta es una manera de hacerlo, pero nosotros ayer lo hicimos con una tabla. ¿Cómo era la tabla? Ya, pero estoy diciendo que cómo era la tabla. Mira a ver y me lo vas diciendo. Es que B es menos 10 y C es 25. ¡Y vida! Siempre, pero lo tienes que ordenar. ¿Cómo era la tabla? Pero arriba se cambiaba el signo en la parte de la tabla. No. No se cambiaba el signo. No. A ver, ¿qué quiere decir usted con se cambiaba el signo? No. No. Entonces, ¿cómo se ponía su tabla? Pues arriba lo de x menos 2, x más 3, y en la parte de la menos infinito hasta menos 2, desde 2 hasta 3 y desde 3 hasta infinito. Pues no. Si se cambia el signo, a ver. Es que tú, al resolver esto, para que x menos 2 sea 0, x tiene que valer 2, entonces tú en la tabla tienes que poner un 2. Y para que x más 3 sea 0, x tiene que ser menos 3. Entonces tienes que poner un 3, el intervalo sería hasta menos 3, aquí. Abierto, porque no entra el hasta más 2. Y desde 2 hasta más infinito. Entonces, x menos 2, aquí es negativo, aquí es negativo y aquí es positivo. Y x más 3, aquí es negativo, aquí es positivo y aquí es positivo. Y ahora, el producto de los dos, menos por menos, más. Menos por más, menos, más por más, más. Por tanto, como me pide que sea mayor que 0, los intervalos que me valen son este y este, que es exactamente lo mismo que he puesto antes. ¿Sí o no?
desde menos infinito hasta menos 3, unión 2 más infinito. Es igual que lo que he hecho yo antes. No, ¿sí? ¿Cómo ¿sí? Menos 2, ¿no? Menos 3. ¿No? 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 Está grabado. Vea el vídeo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, muchacho. Ahora igual, pero con una división. ¿Vale? ¿Cómo te lo van a poner? Dame uno. Tienes que tener uno ahí. Por ejemplo, 2 paréntesis x cubo más x cuadrado más x mayor que x a la cuarta menos 3. ¿Eso? Es fácil. Sí. No, para mí no. Vamos a hacerlo. Voy a multiplicar esto por 2. No es, porque sea más grande, no es más difícil, es igual. El tamaño no importa. Bueno. Lo que importa es la técnica. Bueno. He pasado todo eso, no, lo he hecho al revés. He pasado todo esto para acá. Sí que le he dado la vuelta y he puesto menor que 0. Y me queda x cuarta menos 2x cubo menos 4x cuadrado menos 2x menos 3 tiene que ser menor que 0. Esto, la única manera de hacerlo es rufineando. 1 menos 2 menos 4 menos 2 menos 3. Pruebo con el 1. Esto no te lo habrás acabado de inventar, ¿no? Esto. ¿Te lo has inventado? Ah, vale. Si nos vamos a tirar aquí media hora probando, para nada. Menos 1. Se lo ha inventado usted, ¿eh? Se lo ha inventado. Da por... 3. Te lo has inventado, chaval. No, no, te lo has inventado. Da por 3, sí. No, no da. ¿Qué te lo has inventado? Lo que había hecho aquí la maestra había sido, en vez de pasarlo como tú, pasarlo... Que da igual. Que da igual. Da lo mismo. ¿Por qué te